El fomento del conocimiento en la sociedad parte de una interacción constante entre la experiencia y la razón. Con el desarrollo de la episteme en la Edad Media surge la necesidad de crear los de Studium Generale, con el fin de difundir el saber para el fortalecimiento de la cultura. Es así como la universidad, proveniente del latín universitas, asociado al término universo, ha estrechado durante décadas la relación entre profesores y académicos, y ha sido esta misma la que ha trascendido en el tiempo pese a los cambios estructurales por los cuales ha circulado. De este modo, surge una interrogante frente a la importancia de la educación superior del país, en medio de un panorama en donde el conocimiento se ha mercantilizado. ¿Qué tipo de universidad se necesita para estos tiempos? Siento que la universidad que se necesita ahorita, hoy en día, es una universidad gratuita, ¿sí?, de educación de calidad, y también una educación en donde todos podamos entrar. Una universidad que, además de brindarte todos esos conocimientos que tú eliges para tu vida laboral, pues te formen un montón de aspectos sociales, pues para que después no solo salgas como un empleado más, sino como un sujeto político, habitante de este mundo tan bonito, ¿no? La universidad como agente cultural tiene que irse acomodando a los cambios de las sociedades. Entender las sociedades. Una universidad no puede ser ajena a las distintas transformaciones en las dinámicas sociales, económicas, políticas. Creo que un poco la dinámica de los últimos años de la sociedad, con la emergencia de nuevas, digamos, de nuevos reclamos, de nuevas estructuras de sociedad, con temas de equidad, de género y demás, tiene que reinventar sus formas, sus conductas mismas hacia los estudiantes, la reformulación de las maneras relacionales con los estudiantes y las estudiantes. Es decir, una universidad tiene que leer los síntomas de los tiempos y transformarse de acuerdo con los tiempos. Creo que lo más importante es una universidad democrática que se adapte también a estas nuevas necesidades de los estados latinoamericanos, que sabemos que están carcomidos por el neoliberalismo. ¿A qué nos referimos con esto? La universidad estatal debe estar dentro de las políticas públicas porque es finalmente cómo el Estado garantiza el acceso a la educación de todas, todos y todes. Necesitamos una universidad que favorezca fundamentalmente el pensamiento. Para favorecer el pensamiento, lo que se necesita es una vitalidad en términos de la producción cultural, el intercambio cultural y, por supuesto, la producción académica, que son como esos dos escenarios importantísimos que, pues, la vida social, sin ninguna duda, pues, tiene que preservar. Bueno, yo creo que voy a acudir a este pensador latinoamericano, el que tanto escuchamos y vemos en las paredes de la universidad, y es Paulo Freire, y es que es necesario una universidad pensada para la actualidad. No podemos seguir pensándonos una universidad en el siglo XXI, pero con unos procesos educativos del siglo XIX. Es necesario que las aulas se transformen, de que los procesos educativos, de que los estudiantes, de que los maestros y las maestras también se vayan adaptando a estos siglos, a estos cambios que son tan necesarios. Una educación transformadora, primero que todo, y esto en cuanto a los procesos que queremos llevar. Ya no podemos pensarlo la educación solo dentro de las aulas, sino que es necesaria una educación que transforme verdaderamente a las personas. Porque los propósitos de la universidad no son necesariamente de orden efectivista inmediato, todo lo contrario. Usualmente la relación de los sujetos con el saber en el ámbito universitario es más, digamos, es más pausado, es profesional en el sentido de entender los problemas holísticamente. Y solo, digamos, de manera, digamos, por añadidura, puede que respondan de manera inmediata a las necesidades de la sociedad. El modelo de universidad que se piensa desde la Comunidad Pedagógica Nacional responde a grandes rasgos a la potencialización del conocimiento y al acceso a la educación como derecho.
Sin embargo, esta discusión parece tener un panorama desfavorable en un país que aún sigue albergado en la Ley 30 de 1992. Entonces aquí nos estamos dando una discusión que ya lleva casi 30 años, la expedición de la Ley de Educación Superior, la Ley 30 de 1992, con algo que ha esperado mucho también el movimiento estudiantil, que han esperado las universidades, que es la reforma a la ley. Y esa reforma a la ley parte también de un diagnóstico, y es que hoy las universidades, y ya lo ha reconocido nuestro ministro Alejandro Gaviria, sufren de un desfinanciamiento estructural. No estamos diciendo que hay un déficit, sino que hay un desfinanciamiento, que las universidades han crecido en matrícula, que han crecido en necesidades, pero que los presupuestos que hoy tienen las universidades son limitados. Las instituciones técnicas y tecnológicas también. Eso hay que recordarlo muy bien. No solamente hablar de universidades, sino de todo el sistema de educación posmedia. Lo que estamos en este momento viviendo, que es una coyuntura muy importante, es que hay una voluntad política del gobierno nacional por primera vez en 30 años de solucionar el problema de fondo. Y el problema de fondo tiene que ver con dos artículos de la Ley 30 del 92, el artículo 86 y el artículo 87. El artículo 86 es el que dice que nosotros solamente recibiremos recursos dependiendo del IPC, es decir, del índice de precios al consumidor, que es lo que nos ha dejado en esta desfinanciación. Modificar ese artículo significa que el gobierno se va a comprometer, por un lado, a decir, le vamos a dar la plata para sostenerse en lo que hoy tiene, pero además progresivamente en lo que le significa la movilidad creciente de estudiantes y profesores, las publicaciones, la investigación, la renovación en tecnología y todo aumento en cobertura. Es decir, va a entrar a la base presupuestal un porcentaje que va mucho más allá del IPC para que las universidades puedan seguirse sosteniendo. Sería la sostenibilidad, que es lo que no tenemos ahora. Sin embargo, el ministro también ha hablado de una reforma integral a la educación superior. Eso supondría que no solamente se va a contemplar el tema del financiamiento, sino una concepción también distinta de lo que implica reformar la educación superior en la contemporaneidad. El debate en ese sentido se amplía enormemente, seguramente implicará múltiples análisis, diagnósticos y propuestas, que entre otras van a tener que ver con un desarrollo territorial de la educación superior. Pero esto tiene que ir acompañado de otras reflexiones como la calidad, como el modelo, y esto se da también en el marco de la autonomía universitaria. Y por ello estamos discutiendo con las y los rectores de las universidades, estamos pensando cómo fortalecer las agendas de las universidades, particularmente desde los consejos superiores de las instituciones del país. Hemos instalado ya un diálogo, en todas las instituciones existen unos consejos superiores donde participa el ministerio, participa la presidencia de la república y estamos preguntándole a las comunidades universitarias en sus consejos superiores qué esperamos de la universidad, qué esperamos que suceda en el Caribe y qué aportes puede hacer la universidad, qué aportes puede hacer la educación superior para fortalecer el desarrollo en las regiones, tanto en materia de acceso, calidad, permanencia, como también de aportes que desde la academia se le pueden hacer al desarrollo, al desarrollo social. Actualmente, digamos, la actualización del problema de la autonomía universitaria está, digamos, en transacciones distintas del orden económico. Eso es como una de las fuentes importantes de disputa por la autonomía universitaria, pero no solamente económico, sino que también incluso podríamos ver temas políticos que van como metiéndose en los fines de la universidad. Pienso que efectivamente a la universidad o a las entes de educación formal se le ha atribuido cierta responsabilidad en conformar el Estado y servirle al Estado útilmente. Sin embargo, se le olvida que la universidad o las instituciones de educación formal tienen un papel más que agencia en el saber. Olvidamos muchísimo la relación propia con el conocimiento, la relación propia con el saber, por estar inmersos en discursos de productividad. Discursos de tecnicismo, discursos de saber hacer, pero digamos que
alejados del comprender las cosas, y digamos que de esa mirada epistemológica de la ciencia, de esa mirada epistemológica de la disciplina. El problema, digamos, de las tensiones económicas con las presiones del mercado hacia la universidad, evidentemente no aparece como si el mercado, el sector productivo le dijera a la universidad tiene que hacer esto y entonces vamos a coartar su autonomía de manera explícita y directa. Pero sí hay una imbricación, algunos, por ejemplo, hemos hablado de cómo la estructura productiva, esas exigencias de producción, de desarrollo económico de las naciones, se van metiendo en la política educativa, haciendo una mutua necesidad entre el desarrollo económico y las dinámicas de las instituciones de educación superior y en general del sistema educativo. Entonces, en un orden en el cual la idea de progreso se responde económicamente en un sistema capitalista que necesita y quiere todo inmediatamente, digamos que le quitan muchísimo a la universidad, propiamente lo que hablamos de la autonomía universitaria, correspondiente a lo que busca con sus procesos de formación. Entonces, es una problemática dura de tratar, es una problemática difícil de manejar, debido a que nos regimos por reformas, exigencias, estándares de calidad, y ante eso, pues la profesora nos ha hecho caer en cuenta que es difícil escaparse, porque somos institución, estamos instituidos. Se puede decir que los fines de la educación hoy día se ven muy atados a la relación escuela-empresa, donde los estudiantes se ven tal vez como clientes con los cuales, no sé, hay que, no sé, cumplir cierto periodo de tiempo y salir de ahí. ¿Por qué? Porque colapsan el sistema educativo. En este momento nos encontramos en un nivel en el cual la cantidad de egresados y la cantidad de títulos profesionales han opacado, digamos, que esa falsa promesa del desarrollo, de la mejora de vida, mejora de calidad económica, digamos que ascenso social, llamémoslo de esa manera, respecto a que lo único que se ha hecho es masificarse. Entonces, en este momento es necesario que yo tenga mi especialización, que yo tenga mi maestría, que llegue a mi doctorado, para que de alguna manera se cumpla esa promesa de digamos que mejorar mi calidad de vida. De nuevo la pregunta por la masificación del título universitario, porque en la medida en que más gente está titulada, pues ese ascensor social que suponía el título, pues funciona menos, digámoslo así, ¿no? Porque si año a año se gradúan un montón de, de administradores, entonces ya no va a ser el diferencial para el ascensor, sino que va a ser la condición mínima para otras condiciones que se puedan llenar a fin de ascender, ¿no? Hoy día se ve que después de cumplir el cierto lapso de estudios hasta bachillerato, surge el técnico, el tecnólogo y el universitario. Digamos que estos niveles de estudio también dan una salida a las personas de pronto que no pueden acceder a la educación universitaria, pero también es un tanto problemático por la competitividad que emerge en la sociedad, digamos, acorde a que hay un colapso ya a veces del sistema educativo, donde hay muchos técnicos, donde hay muchos tecnólogos, pero en sí, digamos que el saber universitario ya no se ve tan importante, digamos, para las personas, sino, digamos, es como la rapidez de salir en un lapso de tiempo y ser certificado rápidamente para poder ingresarse a la sociedad y ser productivo. Tenemos un sistema educativo que ha sido muy profuso en expedición de normas. En los últimos 20 años particularmente, se ha fortalecido un sistema de aseguramiento de la calidad que es muy importante, que le ha permitido a las universidades y a las instituciones de educación superior avanzar en esos propósitos de educación con calidad o calidad educativa, pero que en algunos casos también son lentos o excesivamente burocráticos o restringen algunas posibilidades de responder de manera rápida a los retos que tenemos. Lo que se ha llamado el sistema de aseguramiento de la calidad.
un sistema que viene estructurándose desde hace 20 años, que lo consideramos en realidad perverso, por una razón, porque el Estado concentró tres funciones en una, nosotros decimos tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y fue la de evaluar, acreditar y certificar. Nosotros creemos que esas tres funciones dependen de tres instancias distintas y tres momentos distintos. La evaluación debe hacerla la universidad en aras de su autonomía. Es la universidad la que se evalúa y se autoevalúa, la que puede decir cómo va. Ese es un deber de la universidad. La acreditación se hace entre pares, en pares académicos. Nadie sino los pares académicos pueden acreditar, es decir, dar crédito sobre qué tal lo hace una universidad u otra, un programa académico u otro. Y el Estado certifica, esa es su función. Son las universidades las que deberían, de alguna manera, plantearse las reglas de hacer evaluación de sus procesos. Incluso poniendo en duda esa idea de calidad o cuestionando la idea de calidad. ¿Qué sería la calidad para un espacio institucional como es una universidad que produce pensamiento? ¿Cómo medir la calidad de eso? En todo caso, si eso es posible, pues valdría mucho la pena que sean las propias universidades las que puedan diseñar esos parámetros y que esos parámetros estén en diálogo y en revisión permanente entre pares. Esto quiere decir entre las mismas universidades. O sea, un modelo de aseguramiento de la calidad basado fundamentalmente en los productos, en los resultados, en el impacto, que además se ha instalado en una discusión muy problemática centrada en resultados del aprendizaje, que para muchos académicos y en particular para la Universidad Pedagógica Nacional que ha estimulado este debate, implica un retroceso sustancial en la manera como se entiende la formación en la contemporaneidad. Nos estamos devolviendo a los años 70-80, en la que se impulsó todo el modelo del diseño instruccional. Pero también entender calidad es entender otras formas de evaluar, entender otros diálogos, entender otros temas evaluativos que hoy han estado al margen. Sucede en educación superior, pero pues claramente lo estamos pensando en todo el sistema. Por eso hay, digamos, una revisión del papel que hoy cumple el ICFES, del papel que hoy cumplen las propias instituciones, de cómo dialogamos también regionalmente, de qué lugar tienen los maestros y las maestras dentro de la evaluación. Yo creo que es una muy buena oportunidad para reflexionar y aprovechar este momento y esta intención de cambio para entrar a hacer estos diálogos sobre los temas gruesos de la educación. Con la llegada de este nuevo gobierno, el gobierno del cambio, se abre una expectativa enorme sobre la educación, sobre la constitución del derecho a la educación y particularmente de la educación superior como derecho. Colombia tiene un desarrollo bastante centralizado. La oferta que tenemos en el centro y en ciertos departamentos del país es muy marcada respecto a las grandes limitaciones que hay en la oferta, sobre todo en los territorios de frontera, en los territorios donde el desarrollo de estas modalidades ha tenido una disminución o no ha tenido un desarrollo significativo a lo largo de los años. El estado en el cual se encuentra este derecho que, digamos, está suscrito en diferentes pactos internacionales por parte del país, no ha logrado avanzar de la manera como esperamos, particularmente en ciertos territorios, en ciertas comunidades, en ciertas regiones, no se ha logrado constituir ese derecho, no se ha logrado garantizar que las juventudes tengan el acceso, la permanencia, la graduación, el ejercicio de sus carreras, de sus profesiones en el marco laboral, por ejemplo. Entonces, seguramente en ese sentido, una reforma integral tendrá que contemplar todas estas dimensiones de la problemática y a la par también repensar los temas de la infraestructura, porque esto también representará
crear nuevas instituciones de educación superior a nivel regional, con la garantía de que hacia el futuro estas instituciones tengan sustentabilidad, ¿no? Que puedan tener condiciones para garantizar su permanencia en el tiempo. La educación superior ahorita tiene que ser fundamental, porque estamos preparándonos para un mundo donde se necesitan conocimientos para poder desarrollar y crear más cosas. Solamente conformar a personas con un conocimiento no sirve, sino que la educación superior busca también crear y formar a seres humanos capaces de vivir en comunidad, en sociedad. La educación superior sigue siendo importante porque es una de las posibilidades más claras de equidad social. A pesar de que en algunos lugares se está poniendo en tela de juicio la vigencia de la universidad presencial, de la universidad como la conocemos, y se está planteando, digamos, el estudio o los estudios técnicos digitales o virtuales, la universidad como espacio de interacción social, de conocimiento de personas, de sujetos, de intereses, pero al mismo tiempo la universidad como posibilidad o alternativa de equidad social para que más personas tengan una oportunidad de desarrollo profesional, sigue siendo fundamental, sigue siendo importante, sigue siendo trascendente. Creo que falta mucho tiempo para pensar en una fórmula de cambiar la idea de una universidad. Una universidad es el lugar donde suceden los encuentros entre las personas, entre las ideas, en las transformaciones y demás, y creo que eso no es cambiable por otros sistemas de formación o de comunicación como los que se están abriendo camino ahora en la era digital. La educación superior es un área central y sin ella pues no tendríamos las herramientas necesarias pues para poder pensar en ello. La mayoría pues de instituciones educativas pues como están plural en el momento marcan una línea o tienen un camino muy marcado hacia el mercado, hacia generar, digamos, programas de formación que se vinculan a instruir para el campo laboral, creación de capital humano, y es ahí donde la pedagogía es elemento central, y sin ella, pues, no habrían otras miradas sobre pensar todo el conocimiento, todos los saberes, y generar, pues, propuestas que beneficien y pues que puedan generar un ambiente más ético, más sostenible, más comprometido con el ambiente. Son importantes las universidades en cualquier país porque son las que permiten de alguna manera o deberían permitir, pienso yo, un intercambio o pensar las cosas de una manera distinta a como las hemos venido pensando. Estamos habituados a considerar que es el mercado, son las condiciones de trabajo, lo que llaman muchas necesidades sociales, lo que determina aquello que en las universidades debería hacerse. Y pienso que podría pensarse al contrario. Y al contrario significaría que en las posibilidades que tiene la universidad para pensar de manera libre, es posible producirle zonas o puntos o líneas de orientación a la sociedad. Entonces la relación tendría que invertirse y más bien sería muy interesante conseguir que las universidades sean quienes puedan de alguna manera darle ruta y darle orientación a la vida social. Aún así, digamos que el estudiar en sí mismo es un acto revolucionario y que permite el desarrollo de la sociedad cada vez más. Y pues la invitación es esa, que pues estudien, pues se inserten, no sé, a la universidad pública, que realmente brinda muchas oportunidades que tal vez uno no tenga, digamos al momento de que pues uno no pueda acceder a una universidad privada. Yo considero que la universidad pública a uno le da bastantes herramientas, bastante apoyo. Para mí toda la educación es importante y debemos arrancar por eso. Todas las personas, todos y todas merecemos el acceso a la educación, una educación pública y gratuita. Y la educación superior nos asegura a nosotros, podríamos decir que el futuro, no solo la educación de la universidad, porque hay otras formas de educarse,
pero sí poder acceder al conocimiento, a esa universalidad del conocimiento. A eso es lo que yo creo que debemos apuntarle, a que todos y todas tengamos el acceso a asistir, a permanecer, porque una vaina es estar en la universidad, otra vaina es permanecer en la misma, y a que se nos asegure de que estando en la universidad vamos a poder tener acceso a otros beneficios.